Hoy nos hemos encontrado con una denuncia que se ha hecho al Ministerio de Igualdad, precisamente porque en un local, en un teatro de Madrid, no dejan entrar a los hombres. Atención a esta discriminación, porque en un teatro de Madrid solo pueden entrar a ver esa obra de teatro mujeres. Ahí lo tenemos, Noche de Chicas. El Sil de Castro y artistas invitadas. Ahí lo tenemos. Esto es una obra de teatro financiada por el Ministerio de Igualdad. Tenemos al otro lado de Sky a don Gabriel Araujo. Buenas noches, don Gabriel. ¿Cómo está usted? Hola, buenas noches, Jesús. ¿Qué tal? Noches de Chicas. ¿Dónde se hace este acto? Y cuéntenos usted, porque además esto es una exclusiva que usted está dando, que ha iniciado, digamos, un procedimiento penal por discriminación a la mitad de la población, de los hombres. Sí, porque tenemos la labor de enfrentarnos, digamos, y dar la batalla cultural en todos los frentes. Lamentablemente no paran de crecer los frentes en los que quieren dinamitar nuestro estado de bienestar. Y en este caso, pues es en la calle Tres Cruces 12, el teatro que se llama clandestino, Café Teatro, que organiza lamentablemente este espectáculo que se va a estrenar el próximo viernes y va a estar en cartelera hasta el día 14 de noviembre, creo, o sea, bastantes días, pero en su anuncio dice que está prohibido el paso de los hombres, prohibido hombres. De hecho, en la propia página web de clandestinomadrid.es, donde está aquí publicitado este evento, dice reiteradamente, no se permite la entrada a hombres, recuerdan estas fiestas, ellas son los más y ellos no pueden entrar. Y dice, sí, leíste bien, ellos no pueden entrar. Esto evidentemente es una discriminación directa por razón de sexo prohibida, no solamente en el artículo 14 de la Constitución, sino en la Ley de Igualdad de Trato de entre Hombres y Mujeres. Y bueno, hemos cursado la oportuna denuncia ante el Ministerio de Igualdad, ¿no? Porque, lógicamente, esto ya es de aurora boreal. Esto es como cuando no se dejaban entrar los negros a los autobuses o no podían entrar en las universidades. Esto es exactamente lo mismo. Y, por cierto, ¿esta obra de teatro tiene financiación pública? Bueno, la verdad es que no lo sé. Esto no lo hemos podido saber porque ciertamente le estamos haciendo un favor realmente a esta artista porque es completamente desconocida y bueno, le estamos dando esta publicidad, también es cierto. Pero bueno, yo creo que también el bien a la sociedad en su conjunto es mayor en este caso, sobre todo si analizamos, don Jesús, la respuesta del Ministerio de Igualdad, del Instituto de las Mujeres, porque cuidado, en España, si un hombre es discriminado, tiene que denunciar ante el Instituto de las Mujeres. No se pierda esta realmente, bueno, esta paradoja, ¿no? Y bueno, en el expediente, el Ministerio de Irene Montero dice que, bueno, no va a abrir ningún tipo de diligencia porque dice que no le resulta posible apreciar base legal de una posible discriminación por razón de sexo. Y a continuación dice que no es posible canalizar alguna queja porque dice que el artículo 6 de la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres pues menciona que no se considera discriminación por razón de sexo una disposición, criterio o práctica que puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima. Pero claro, lo que está aquí diciendo el Ministerio de Irene Montero está hablando de la discriminación indirecta, que es el apartado 2 del artículo 6. Y yo en ningún momento me refiero a la discriminación indirecta. La discriminación indirecta es aquella que únicamente puede tasarse estadísticamente por cuestiones, digamos, que pueden aparentar una medida neutra, pero que esconde una discriminación que puede ser objetiva o no. Yo la denuncia que he cursado esta misma tarde, pongo el ejemplo porque que en el cuerpo bombero pudiera haber una discriminación indirecta en razón de que hay más hombres que mujeres en el cuerpo bombero, pero como es un trabajo específicamente de fuerza física y está demostrado por los récords deportivos que los hombres tienen más fuerza que las mujeres, allí pudiera estar justificada esa discriminación indirecta. Pero en este caso yo estoy hablando de una discriminación directa que está expresamente prohibida. No solamente la Constitución, está prohibida también en esta Ley de Igualdad de Hombres y Mujeres, en todo el derecho comunitario, todo el Tratado de Fundación de la Unión Europea está basado precisamente en la igualdad de tratos y la igualdad de oportunidades y en la interdicción de esa prohibición del acceso a servicios por razón de género y por razón de identidad sexual. Así que bueno, pues esta tarde
tarde hemos puesto la denuncia y esperemos a ver qué tal. Pues muchísimas gracias, don Gabriel, por haber estado aquí en El Mundo al Rojo, y ya veremos si continúa esta discriminación, porque lógicamente estamos hablando que está discriminando a la mitad de la población, y la señora Irene Montero pues mira hacia otro lado. Este es el gobierno de la justicia social, pero claro, es que no sé por qué... de la justicia como tal no hay ninguna. Claro, es que, por ejemplo, le parece, yo no sé por qué tampoco no mira si realmente mira en favor de las mujeres, porque, por ejemplo, en las mezquitas las mujeres no pueden entrar, y eso también es una discriminación directa. De hecho, las mujeres tienen prohibido el acceder a la sala de oración principal, solamente los hombres, ¿no? Entonces, esto se ha denunciado y tampoco la ministra Montero ha querido tomar cartas en el asunto, y esto también es un motivo de discriminación directa, ¿no? Esto lo comentó esta tarde con un tuitero, precisamente, que cuando anunciaba esta intervención, pues lo comentaba, ¿no? Y luego, bueno, sí que las mujeres entran a la mezquita, pero para limpiar, claro. Pues efectivamente, don Gabriel, muchísimas gracias por estar aquí en El Mundo al Rojo. Un fuerte abrazo. Un saludo a la Guardia Pretoriana que tiene usted ahí también. De su parte, de su parte.